Saludo mi gente, espero que toditos se encuentren en el día de hoy súper bien. Aquí estoy usando el sanitizador. Lo roceo en las manos de la clienta. A la misma vez mis manos, en las pinzas con que voy a utilizar para empujar la cutícula. Y empezamos a empujar a la cutícula hacia atrás. Voy a hacer este cambio de diseño. Van a ir en color anaranjado con dorado. Están bonitas, quedaron bonitas. Y quiero aprovechar para darle saludos a toditos, ¿verdad? Y la bienvenida a los nuevos suscriptores. Ustedes ven donde yo estoy apoyando el dedito meñique para poder hacer el paso, ¿verdad? Tener el soporte. Con la otra parte, pues yo la raspo así un poquito. Si es que veo pues que es necesario que tenga bastante perigio pegado, ¿verdad? Esa piel muerta. Miren la diferencia, la de la mano derecha, que es más pipona, es la que es coarse, que yo uso. La otra de la izquierda es medium. La medium yo la uso para cuando ya está ready el acrílico, y la coarse, que es la más piponcita, la más gordita, es para remover, es coarse, coarse. La manga, ¿verdad? Que yo tengo en mi mano, el chaf, eso viene dos tamaños, 1/8 o 3/32. Tienen que chequear primero el tamaño que van a escoger para saber qué comprar las puntas del mismo tamaño. Ya una vez ya removí, ¿verdad? Junto el preparador, el pH este, que es deshidratador para deshidratar la uña. Y voy a utilizar este primer. Coloco ahí en el área de cutícula. Voy a hacer en este dedito una técnica de reversa, la almendra. Y ya verán pronto que me tuve que arrancar mis uñitas porque pues que voy para un estudio que me van a hacer, un procedimiento, es en sala de operaciones. Eso va a ser ya desde hoy tengo que empezar a preparar mi líquido, nada más que líquido. Y ahí ya saben todo este procedimiento de estudio ya de uno tiene que hacerse. Y pues y me tengo que remover mis uñas porque no puedo ir con acrílico en las uñas. Cuando uno tiene para anestesia general, pues tienes que ver tu uña natural. Separa la almendra.
coloco en el borde de la sonrisa el color dorado. Estampado también en este diseño. Los que me han preguntado por mis máquinas de pulir, subí un video en estos días. Se llama Les muestro mis dos drill, máquinas de limar, y les muestro mis uñas. Saludos Mireisi, saludos Celite V, Jazmín Hernández, saludo corazón, Nails by Rosa Sandoval. Jazmín, cuando se te salen las puntas de la máquina, es porque la punta es pequeña para el tamaño. El tamaño de las máquinas vienen de dos: el mango, el chef, cómo se pronuncia, anyway. La manga, donde tú colocas las puntas, eso viene dos tamaños: 1/8 y 3/32. Tienes que verificar. Ahí en ese video yo explico el tamaño y se ve la diferencia del tamaño. Un palito es más delgadito y otro es más grueso. Saludos a Nails Baira Sema, Carolina Herrera, Laura Nails Tag, Lupita Zamora, Juana Trejo, Luz Olivo, María Moreno. Saludos a toditos. Estoy haciendo la mezcla, la técnica esta diagonal. Las puntas tú le pones el cuando te vas online y buscas, ponle el tamaño que tú quieres y las venden en Amazon, eBay, todas estas páginas de uñas. Googleas drill bits 3/32 o 1/8 y te sale el sitio. ¿Qué tan caras son? Buena pregunta, Juana. Mira, Juana Trejo me pregunta qué tan caras son. Si compras el set completo, que te viene el chaf, la manga, la máquina y el pedal, te pueden salir en 100, 90 y pico de dólares, 100, 110, 115.
las tres piezas, la manga, el pedal y la máquina. La máquina sola, que pues te puede salir 30 y pico, 40 y pico, depende de la marca, depende si es reversible, sabe, todo depende. Yo desde un principio compro la que viene completa, con el set completo. Me puede salir algunos 100, algunos 110, por ahí, 115. Y me gusta tener otro chief, otro shank, perdón, que es la manga, donde yo coloco las puntas. Pues me gusta tener de los dos tamaños, el 3/32 y el 1/8. Tengo punta de ambos tamaños. Ya vieron, después que encapsule, lo que voy ahora es a pasar la máquina, bajarle el tamaño. Y aquí ahora voy a jugar con el estampado. De que no me salía, pues ahora pues estoy gracias contenta que me salió, gracias a los consejos de toditas ustedes. Ya me creo hasta una experta yo. Aquí vamos con otro diseño. Y así quedó. Espero que te guste el resultado final. Así que será hasta la próxima, mi gente. Dios me los cuide. Bendiciones a toditos. Y no se apuren, que todo va a estar bien. Creo, en nombre de Dios, que va a haber Naida para rato.